Qué lindo que viniste, joder. 20 años, 20 años. Sosteniendo esta mierda. Y vamos a cantar. Te pusimos la penela, oye. Escucha. El rock que hacíamos antes. A ver cómo era. 1, 2, 3. Llena de carteles y algo. En la calle está pasando, la ciudad estalla en luz. La TV registra al pueblo, no a los hombres sino al pueblo. No es extraño, no es igual. Un video en tandas del ocaso le pone el color a la locura y el trabajo. Con la boca abierta siguen bajo el sol que los deprime. La ciudad jamás descansará.
Uruguay. Viene haciendo economía al pueblo y gasta miserias. Viene haciendo economía al pueblo, malabares su futuro incierto. Viene haciendo economías porque no hay lo que tienen como muerte. Es perder lo que protegen, o que Neustadt no hable más. Una vida simple, hermano, no es lo que te está pasando. Distraerse no es normal. En el comedor lloran los francos. Lo que tienen son, y lo que no lo están pagando. Con el tiempo van dejando una deuda entre las manos que el gobierno les descontará. Pero, ay, 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 cuerpos rondando los techos de casa. Oh no, viene haciendo economía el pueblo y gasta miseria. Economías porque no hay. Viene haciendo economía el pueblo y gasta miserias. Viene haciendo economía el pueblo, malabar es su futuro incierto. Viene haciendo economías porque ay, ay, ay. Corros rondando los techos de casa. Gracias. Dale lo vas, creerán que yo estoy
chis en el bidet, en el fondo del dial, en tu manera de hablar, en tu ropa interior, tu crochis en el mundial y en el maldito amor, en cada luz encendida. Cockroaches en el café, cuando vos no las ves, como no podía ser en el televisor. Un infinito rebaño de hijas de Dios, cockroaches en la cocina. Ay, cockroaches, el día está cerca. Guardemos pues una mutación más para el futuro. Hay una fiesta de arroz aquí en el modular. Cualquiera puede durar sin saber ni entender que yo las puedo matar y ser juez sin señal. ¿Y cuánto vale una vida? Caemos juntos porque no se entiende. Muy bien ahí, ¿eh? En serio, la verdad que sí. Estamos tocando el conjunto de los Tipitos, orgullosos de estar aquí frente a ustedes. Un conjunto de canciones pertenecientes al álbum Cockroaches. ¿Lo dije bien? O Cockroach Apocalipsis. Bueno, cosas que grabábamos cuando éramos jóvenes y que muchos de ustedes no habrán escuchado. Pero mirá, escuchá qué canción. ¿Está listo el grupo? Sí, sí. Está listo el conjunto. Una casa, tres olivos y unas cuantas hojas en el corazón. Un estilo carenciado de billetes, pero no de sensaciones. Doctor, sé, unos duendes me despertaron hoy y así yo tampoco lo creería, pero es verdad. Luego vinieron días de esos en que uno mira sin mirar. Quise devolver al cielo un vaso lleno que la lluvia desbordó. Doctor, lo sé, esos duendes volverán hoy. Y así usted no quiere escucharme, pero es verdad. Mi dolor,
segundo una centella y después ya nada queda. Una mujer en mi sexo y una risa azul que me devora el alma. Doctor, no sé, esos duendes me sonrieron hoy y así yo tampoco lo creí. A la gente de Paternal. Vamos a la copa, ¿eh? Que viene a sentarse en el bar. Un pibe de cometas, una piel de Judas, un punto en la esquina. Con ojos de ceniza, espera a los cuatro caídos del cante que paran con él. De madrugada amores pensó. Que no puede estar un rato en la cocina, que el timbre lo desvela y sale al balcón a espiar, que no puede andar anclado así y que un coche le hizo mierda la cara, que espera una caricia en la piel de negro, a veces te ayuda y otras te hace bien. Oh,
gracias. Bien, bien, bien. Gracias, Che. Sé quién, que está muy bien, ya entendí, pero que se muera el que no tiene nada que hacer. Aquí no hay manos de paja, aquí no hay balas de plata, aquí no hay un fierro que te espere. Todos los días lo mismo, todos los días mismo, afinar con miedo a que te casen tus amigos, esa negra tribu no da. Amedrentas boluditos de ida y de vuelta, te rayas conmigo y tu mamá te acuna en sus piernas, te carga el arma y te manda a trabajar de uniforme y los días lo mismo, afinar con miedo a que me casen tus amigos, esa negra tribu y hogar. Andar como un ángel, vivir prestidigitando. Lo que no te deja dormir es tu conciencia, tu negra conciencia, tu sucia manera de ser feliz. Ni amigos ni enemigos, entre vos y yo un abismo, solo nos une esta triste historia. Solo dije lo que vivo, todos los días lo mismo, afinar con miedo a que me casen tus amigos, esa negra tribu y no dar. Andar como un ángel, vivir prestidigitando. Éramos chicos, boludo. Éramos chicos. Yo no me tenía el pelo de gris. Ahora me tiño. A ver esta. Pensar en
noche te va a matar. No hay nada sucio en tu corazón. Te veo en eso que buscas. Es irte para no verme. Sé que el mundo es así. Es como viajar en tren y vas a olvidarte. Cuatro estaciones después quisiera confiar. Así, boludo. Ya pasó la hora que te pones en bola en tu casa. Pero molesta la ropa, boludo. Uf. Hola. Che, vamos a tocar. Soy yo. Sauas. A mí nos olvidamos que está aquí. Por el momento ¿qué? Sí. Por el momento nos pasa, discúlpenos, ¿eh? Son las pastillas, boludo. Dale la mano. ¿Te tomaste la pastilla hoy? No, boludo. No, hoy me olvidé, boludo. Sí. A ver, razón. ¿Viste? Cuando cuenten, ¿eh? Sí, sí, meté. No empezabas vos. No, no. El señor de los palitos. No, no. Si querés te el cuento. El de los bigotes. Si querés te cuento. Ah, no, no. Ahora. Fue y estoy cansado. Mi mente no paró de repetir. Quizá todo sea una locura. Piénsalo así. No estoy libre en mi corazón. Siento vienen días de tormenta y el frío todavía no pasó. Mi vida es un collage sin referencia, sin marco ni pared. Santa espera, escucho mi oración. Creo en mí, va en la transformación. Ah, ya no tengo Dios alguno que pueda cambiarme el rumbo y voy.
quiero que me creas lo que digo. Pretendo que te pasa como a mí, que podría ser peor, mejor ni pienso. Déjalo así. Paso el tiempo pensando que será, pues siempre ha sido como no te imaginas. Ah, voy a ser un hombre cuando pase la tormenta, y mientras vuelvo a ser el que siempre fui, y ella flasheadita se despide con termina. La canción, digo, es así.
sí. Ah, claro. Hola, soy yo, Mickey Mouse. Que trataba de estar alejado de los periodistas. Pobre, ¿por qué? No es por decir, pero ¿cómo rompen la bola los fotógrafos? Che, gracias, bienvenidos, ¿eh? Escapa, qué lindos vuestros flashes, vuestras caminatas así, cocreúchicas. Es inspirador, verdaderamente. Qué hermosos los periodistas. Con las chancletas. Les agradecemos mucho a todos los periodistas que han hecho tanto por nuestra carrera, de paso que estamos acá. Uy, bocha. ¿Qué? No, no sé, no sé quién te mordió hoy. Alguien te mordió seguro. Sí, no me di cuenta quién fue. Hay tanta gente acá. Che, vamos, cuando quieras. Dale. Gracias, periodista. Que raya los sentidos, es un amor que tengo.
hueco escondido entre las piernas tengo una medalla. Si esto termina quiero que te vayas. Estoy pasando por un mal momento y estás peleando sin ningún motivo. Si estás pensando en ese cuchillo, acá lo tienes, mátame. En la cocina pura adrenalina, en el pasillo otra vez cuchillos. Cuando en la pieza de entre las cervezas sale una chica que no sé quién es. Esta casa no es mi casa y ese cadáver no es mamá. ¿Y qué pasa? Confusión. ¿Será ese trip de Navidad lo que me hizo matarla? Nos dirigimos hacia la cornisa. Es el momento de darse prisa. Si no enseguida las ganas se te pasan, por favor piénsalo otra vez. Yo estoy en deuda con mi comportamiento. Yo estoy pagando por mi fechoría. Esto no es justo, que tú tienes derecho. ¿Por qué no saltas de una vez? Esa chica no es mi chica y no salto, yo la empujé. ¿Y qué pasa? Confusión. ¿Será ese trip que me tomé la noche de Navidad? Conozco, pero pasé por esto. Yo te entiendo, pero yo quiero algo mejor. Y lo mejor es tu nave nodriza, la que aterriza entera entre mis manos. Me conocientes colgado a tu camisa, pero no me dejes caer. ¿Y qué pasa ahora? Estás llorando, veo otra vez la chica. Confusión. Será ese trip que me tomé la noche. Noche con muchos amigos, grandes invitados, de talla internacional. 1.70 m, sí, 1.80 m, sí. Grandes. Sí, sí. Amigo de la casa, amigo nuestro, un músico de lo mejor. El Indio Márquez, algunos ya lo conocen. Mirá, fuerte, mirá. Un aplauso para el mirá, Indio Márquez, mirá, por favor. Mirá, mirá. Bienvenido, amigo, bienvenido. El rock nacional, créanme, que está hecho de muchos músicos geniales. Ya vamos, mi amor, para que tengo que terminar con este concierto. A mí tampoco me gusta, pero alguien lo tiene que hacer. Mucha gente hay que ha hecho mucho por el rock argentino y el Indio Márquez es uno de ellos, un músico genial. Ya como patina hablando con esta locha. Lo tenemos horas a veces. Después, surfea el discurso. Después te hablo un poquito. Después hablame un poquito, bocha. ¿Estás listo, maestro? A ver si me acuerdo de esto. No lo tengo al Indio. A ver si me acuerdo. Es un chico, ¿te acordás? Te lo presenté la semana pasada. No lo tengo. Me parece que toca. Me falta. Tengo dos de Walter y no tengo ninguna del Indio. Es como de una generación que empezó a tocar antes que nosotros, que creían en el rock
y que tocaron y se aprendían mucho las canciones de Jimi Hendrix y qué sé yo. Tocaban las guitarras eléctricas. ¿Te sabés alguna de Jimi? No vas a ver. ¿Te sabés algo de Jimi? No sabe, lo conté. De Jimi Mirlum se llama. Pero eso de Pink Floyd. Parecido. Déjalo, indio, déjalo, déjalo. A él le gusta el asado, otras cosas. Yo no sé nada, yo soy tan joven. La fiesta. Me gusta la fiesta, ¿no? No, no, no. No te conviene. Decíselo a las mías. No me meto con él por el tamaño de su bajo. Ah, eso es. Eso es así. Eso es así. Che, vamos a tocar la que aprendimos. Pero esa era de Pink Floyd. Ahí va, ¿eh? Vamos, Silvio.
Linda, 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 linda. Se nos ocurrió un final y se lo puse. Che, les quiero contar una cosa, ¿puede ser? Bueno, mientras, no, que hubo dos grandes éxitos. Ustedes saben que el rock nacional empezó en nuestro país allá por a fines de los 60 y que hubo dos grandes éxitos, a éxodos a España también de gente que se iba del país por distintas razones. Cuando el rock nacional estaba en su en punto de ebullición, después que Sui Generis había logrado llegar al Luna Park en el 75, a fines del 75, empezaban a aparecer los nuevos grupos. Y en el 76 hubo un montón de artistas que debieron emigrar por razones políticas, porque había gente que tenía ideas artísticas y culturales que no convenía que estuvieran acá. Y hubo muchos artistas que se fueron y hubo un grupo de gente que se llevó el rock nacional en el por ahí, 76-77, e hicieron un grupo de rock nacional en España y la rompieron toda. Esta banda que se llamó Tequila, que hicieron el rock nacional en España, estaba compuesta por Ariel Roth, otros músicos más, y Alejo Steven, que es un músico que invitamos a cantar para todos ustedes con mucho placer y orgullo. Alejo Steven con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Alejo. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Estoy muy contento, muy agradecido a que me hayan invitado aquí a cantar con este gran grupo, Los Tipazos. Gracias, Alejo. Gracias, Alejo. Y bueno, a ver si lo conoces, fíjate. Thank you.
Gracias, Alejo. Gracias. Che. Decilo, Fede, decilo. No, que al solo efecto de dar comienzo a la segunda parte de nuestro espectáculo es que vamos a dar fin a la primera. Con esto nos vamos. Tómense algo. Está bien, ¿quién? Tómenselo a él, por favor. Alguien. Yo no sé si esa quería. Ahora te doy la púa. ¿Lo mordés y sabés cómo queda? Capaz que le hace bien, ¿eh? Sí. Y siempre hay alguno. Yo no sé si es pelotudo o radical, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con la primera parte de nuestro espectáculo, por favor. Gracias por venir. Gracias, Silvio. Gracias, Alejo. ¡Vamos! Tenés una llamada por teléfono.
gracias, no gente. Se vayan, ¿eh? Ya venimos. Hay más invitados. Tómense algo. En 5 minutos volvemos. A vos.